Se comen con yuca a la presentadora y modelo colombiana Caro Brito en las redes sociales. Aquí te cuento todos los detalles de este nuevo bochinche que surge en las redes sociales. Adelante. En el ojo del huracán se encuentra Caro Brito luego de unos comentarios que emitiera en el programa La Máxima Radio Show, donde ofendió a su compañera Vitaly Sánchez y llamó rastrero a Montecristi. ¿Usted va a poner que irse para casa de campo? Porque ese es mi estilo de vida. Yo no voy para un campo para Montecristi, porque ni soy de Montecristi ni tampoco voy a rastrería. A raíz de todo eso, el periodista Richard Hernández inició una campaña donde pide a las autoridades que se declare a la modelo como persona no grata en esta provincia. Está conformado por más motores que por carros. Que quizás sabe. Ella nunca en su vida se ha tenido que montar en un motor. Bueno, son otros 500. Pero ella no puede llamarle rastrero a la gente porque anda en un motor y porque no puedan gastarse $10,000, cosa que no le creo todavía en un fin de semana. Toma. Además, una que se unió en su contra fue Sandra Berrocal y se la comió con yuca de esa manera. Y que no les respondió aquí en un país que te ha acogido, que te ha dado el apoyo, donde tú sabes muy bien, si no tienes memoria, cómo tú empezaste a sonar en los medios. ¿Cómo empezó? Ella sabe, yo no lo voy a poner en tema, pero que tiene que bajarle dos a su altanería. Sí. Que por eso... Brito aún no se ha disculpado y aprovechó que está en tendencia y tiró sus pullas con las siguientes publicaciones. ¿Cómo va el chisme de hoy? Hágame un resumen. No puedo perder el tiempo en chisme de patio, tengo que terminar el penthouse a mi hijo y mamá. Aún las autoridades no se han referido al tema y muchas figuras del entretenimiento han dicho que esta le faltó al país que la ha acogido durante años. ¿Está de acuerdo con esa medida que quiere implementar el periodista Richard Hernández en Montecristi que se declare a Caro Brito como persona no grata? Tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estuvo con ustedes Junior Jiménez.